nos encontramos en una nueva emisión que se llama Mi Parche. Y para los que no nos conocen, ella es Salomé y los voy a estar acompañando con todo lo que tiene que ver de tecnología, redes y manualidades. Él es Jorman y yo soy Laura. Somos presentadores y ellos son Muriel, Paula y Francis. Jorman. No moleste, Laura. Ay, cuénteme. Laura, no. Cuénteme. Bueno, es que estaba dibujando en la escuela y los amiguitos míos me dieron el dibujo y que, no, usted no tiene arte. Entonces yo los reté a que le iba a hacer un dibujo bien bacano, pero yo todavía no sé qué hacer. Pero nosotros le podemos ayudar. Claro que sí, Jorman, nosotros podemos buscar una forma de ayudarle. Ah, qué bien. Bueno, Jorman, y además dibujar no solo es arte, por eso vamos a ver la siguiente nota. Al circo Fantasía de Las Vegas, te habrás dado cuenta de algunos participantes que no son tan grandes, pero tienen un gran talento. Ellos son Ana, quien hace el hula hula y baila, y también tenemos a Aarón, más conocido como Frijolito, un payasito muy simpático. Conozcamos quiénes son. Ana es una chica quien desde sus 5 años ha descubierto su pasión por hacer parte del espectáculo. Por eso decidió entrar al circo y hacer lo que más le gusta. Porque a mí me gusta lo que hacen acá. Pues me gusta que me admiren. Aunque no es tan fácil como parece. Por ejemplo, para estudiar es un poco complicado. Y sí que es cierto, cuando los lugares a donde viajan son bastante alejados de Medellín. Yo los conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, yo me quise venir para acá porque estábamos en vacaciones. Entonces, como yo estoy estudiando en Medellín, entonces me vine para acá y ya me gustó. Entonces, ya desde acá me voy para Medellín a estudiar y así me gusta hacerlo aquí. Bueno, pero como lo dice, no es mucho el problema para ella, pues es feliz viviendo el arte en el circo con el resto de compañeros. Y aunque no tienen los mismos apellidos, son como su familia. Aunque mi mamá está en Medellín, no importa nada porque ellos son como mi familia y yo los cogí mucho cariño. Ahora sí, Ana, es momento de ver tu demostración del gran talento que llevas en tus venas y sorpréndenos con tus habilidades. Thank you.
¿qué tiene que ver lo que hacen en un circo con el arte? Germán, eso también es arte. Ah, entonces jugar con los aros y contar chistes también es un arte. Claro que sí, Germán, eso y mucho más. Bueno, vamos a dejar este tema retenido por un momento porque ya tenemos una pregunta sorpresa. Vamos a ver cuál es. Esta vez no solo debes escuchar, sino observar muy bien. ¿Qué es este objeto? A. Una famosa obra de arte. B. Un orinal de hombres. C. Una silla. Asegúrate bien de la posible respuesta. Y si quieres saber si diste con la correcta, espera al final de nuestro programa. Germán, yo creo que eso se relaciona con la A y la C, porque todas las obras de arte las firman. Claro que sí, y además eso parece como un dibujo porque es como a blanco y negro. ¿Y usted cuál piensa? Saloma, ¿por qué está riendo? Ah, yo dice, es que a mí su cara me da risa y no sé por qué. Oigan, a Salomé. Pero usted no nos ha respondido. ¿Cuál piensa? Ah, ella dijo que la B, con razón se estaba riendo porque es un orinal de hombres. ¿En serio? ¿Salo por pues eso? Me parece más o menos así, pero no. Bueno, nosotros también queremos saber su opinión. ¿Usted cuál cree? La A, la B o la C. Ay, pero esas son todas. Yo creo que es la A. Muchachos, ahora que pienso, nosotros no estábamos hablando de un tema. Muchachos, acuérdense que íbamos a ayudar a Germán con su obra de arte. ¡Qué bien! ¡Ah, verdad! ¿Y qué tal si mezclamos las ideas de todos y hacemos un collage o no sé? Claro que sí, Salomé, qué buena idea. Y mientras que juntamos todos los materiales. Todos los materiales para hacer eso, vamos con nuestro primer reporte. Germán, tranquilice, todos nos equivocamos. Pero acuérdese que ya vamos para el segundo. Ah, claro que sí, Laura. Por eso antes vamos con nuestro siguiente reportaje. Ya conocimos a Ana con su especial manejo de los aros. Pero ¿dónde está Frijolito? Hola, yo me llamo Frijolito. ¡Qué bien! Ahí estás, Aarón. Ah, no, perdón, no te voy a decir Aarón. Te diré como la mayoría de personas te conocen, Frijolito. Y ahora dinos, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Yo hago reír mucho a la gente con mis chistes. ¿Con tus chistes? A ver, Frijolito, cuéntanos uno. Aarón, si los mocos no son para pegar, entonces, ¿para qué son? Para jugar. ¿Para jugar y para qué? Para comer. Chino. ¡Ay, Frijolito! Me quedo con que son para jugar. Y para los que no conocen, ¿quién es esta chica? Ella se llama Mariana. Lo mejor es que tienen una hermosa amistad y se quieren tanto que ninguno molesta al otro. Thank you.
yo como siempre tengo algunas cosas que nos pueden servir en el escondite secreto. Laura y Salomé me van a ayudar a pintar y los amiguitos me van a ayudar a recortar y a pegar en la cartulina. Chicos, yo estuve mirando acá en la tablet y hay muchos tipos de hacer arte, como la escultura, la pintura y el dibujo, la música y la literatura. ¡Qué interesante, Salomé! ¡Claro que sí! Y como estamos en el tiempo de las madres, vamos a aprender a hacer un regalo para ellas. A ver... ¿Qué será esta tarjeta? Está súper bonita. Vamos a ver... Esta tarjeta dice, mamá te amo, gracias por todo. Pues amigos de Mi Parche, en el día de hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa tarjeta para regalársela a su mamá en esta fecha tan especial. Y ahora vamos a conocer los materiales para esta hermosa tarjeta. Regla. Colbón. Tijeras, lápiz, marcador o tinta mojada, lo que tengas para decorar, cinta decorativa, hojas de colores o foamies, ojalá sean diferentes diseños o colores para decorar. Y ahora que tenemos todos los materiales, vamos a tomar la hoja de bloc y vamos a trazar unos cuadros de 9 o más o menos centímetros. Y ahora que tenemos nuestros cuadros listos, vamos a recortar y después vamos a borrar las líneas que hicimos con lápiz. Y ahora que borramos las líneas, vamos a proceder a doblarlas de la siguiente manera. Y así nos habrá quedado nuestro pegable. Y ahora vamos a proceder a doblar los cuadros de afuera de otra forma. Y ahora que nos ha quedado nuestro pegable de esta forma, vamos a continuar con nuestro foamy decorativo y vamos a hacer un cuadro de las mismas medidas de este. Y ahora que tenemos nuestros triángulos, vamos a pegarlos en nuestro pegable de la siguiente manera. Y ahora me preguntarán, ¿para qué es este papel? Este papel es para hacer un cuadro un poco más pequeño a este. Y ahora el cuadro que recortamos en foamy lo vamos a pegar acá en la mitad. Y ahora en estos dos espacios que nos quedaron vamos a escribirle el mensaje a nuestra mamá. Y así nos habrá quedado nuestro pegable. Y por último, vamos a usar esta cinta para hacerle un moñito a nuestra tarjeta.
amigos de Mi Parche, espero que esta manualidad les haya gustado. Y recuerden que la pueden personalizar o le pueden agregar un dulce o lo que ustedes quieran o puedan. Bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos en una próxima. ¡Chao! Muchachos, ¿y por qué no pegamos las láminas? Muchachos, no hay colbón. ¿Y si lo pegamos con saliva? ¡Ay, Laura! ¡Pero no pega! ¿Qué tal si lo pegamos en el árbol, que la pintura está fresca? ¡Pero tampoco pegas! Muchachos, yo en mi escondite secreto no tenía el colbón. Muchachos, yo tengo colbón en el bolso. ¡Ay, Franci! Se me había olvidado. Bueno, muchachos, y acuérdense de que bailar, cantar y también hacer teatro hacen parte del arte. Claro que sí, Salomé. Y hablando de amigos y de arte y todo eso, viene un amiguito que nos va a contar su parche. Hola, amigos de Mi Parche. Mi nombre es Valentina Mendoza Salazar. Tengo 9 años y mi parche es el arte. Corporal y verbal. Y como ya les había dicho antes, mi parche es el arte. A mí me gusta cantar, bailar, hacer mímicas, todo lo que me lleve a un escenario para poder ser alguien importante en la vida. Y este arte nació desde cuando yo era muy chiquitica, cuando tenía apenas 2 años. Pero entonces, cuando yo tenía 2 años, estaba en Ibagué y yo no podía, yo sí me alborotaba cuando escuchaba canciones, cantaba, bailaba, pero me tuvieron que trasladar a Medellín y en Medellín ya mi mamá me explotó ese arte. Vuelvo a tropezar con la mentira y borraré cada recuerdo que me siga. He vendido con herida que el amor es cuesta arriba cuando arrastra a la traición. Me metió a clases de canto, a clases de baile y me metió también a teatro. Y allá nos tuvimos que volver a ir a Ibagué. En Ibagué sí, yo estaba en actos cívicos de la escuela, cantaba y bailaba. Pero aquí ya empezó todo, ya aquí empezó todo, que ya me metí en baile, ya me metí en nuestras clases de batuta, todo. Y la experiencia que más me ha llamado, más me motivó a que siguiera, era cuando mis papás, cuando yo era chiquita, se separaron. Entonces a mí me tocó hacerle videollamadas todos los días a mi papá. Y en esas videollamadas mi mamá ponía una canción llamada Pose, Pose. Entonces yo la empezaba a bailar. Y mi ejemplo a seguir todavía no ha sido solamente una. Ha sido muchas, muchas. Pero las más llamativas ha sido Fanny Lu, Shakira, Selena Gómez, Marvel y Karol G. Y a mí siempre me ha gustado actuar y bailar. Pero lo que nunca voy a dejar de amar es el canto. A mí cantar me parece algo sensacional. Y yo cuando grande quiero ser alguien famoso, quiero ser alguien importante, alguien que se reconozca en cada esquina. Y el mensaje que le quiero dar a todos ustedes es que persigan sus sueños, que no se rindan, que si le dicen un no, para ustedes es un sí, que no se rindan, sigan adelante. Bueno, amigos, y este es mi parche. ¿Cuándo vas a decir el tuyo? Jorman, y además es la expresión corporal es arte. Claro que sí, como actuar, bailar, cantar. Cantar. Y como cantar también hace parte del arte, vamos a ver nuestro parche en la red. I heard you're doing better without
Can't you see what you're doing to me? Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevó a la luna? Yo no supe hacerlo así. I'm missing you, baby. Up all night going crazy. Now my angel can't save me. Oh no. Te estaba buscando por las calles gritando, como loca pensando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. To make it work. Oh, yo que tu padre no aprobó esta relación. Yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa está tu corazón. I'm missing you, baby. Up all night going crazy. Now my angel can't save me. Oh no. Te estaba buscando por las calles gritando. Y hablando de redes, recuerden que nos pueden escribir por Facebook, que nos encuentran como Aupur Televisión, ya sea por interno o en la biografía. Bueno amigos, ¿y por qué no terminamos nuestro dibujo? Pero mientras lo terminamos, vamos a la respuesta de la pregunta sorpresa. Listo, ya es hora. Entonces activen sus sentidos, porque repetiremos la pregunta con las opciones y tendrás tus últimos 5 segundos para pensar. ¿Qué es este objeto? A. Una famosa obra de arte. B. Un orinal de hombres. C. Una silla. La respuesta correcta es la... A. Una famosa obra de arte. Pero espera, si respondiste la B, también estás en lo cierto, pues Marcel Duchamp decidió exponer un orinal en la galería, pero lo nombró como la fuente y lo firmó como R. Mood, pues él considera que cualquier objeto puede ser una obra de arte, en este caso, este orinal. ¡Qué extraña e interesante obra! Bueno amiguitos, mire cómo quedó nuestra obra de arte. Y es mejor que trabajemos todos juntos. Y tienen toda la razón, todos tenemos arte en nuestras venas. No importa que quede bonito o feo, lo importante es que compartimos todos unidos, hicimos el cartel. Y además amigos, llegó ya nuestro tiempo, porque nos vemos en una próxima. ¡Chao!